El 1 de enero de 1997 terminó el régimen de rentas congeladas. Esta noticia afectó directamente a 12.000 familias. Mexicanos que han vivido durante 20, 25, 30, 40 años o más pagando rentas módicas que van desde 25, 30 centavos hasta menos de 100 pesos o quizá un poco más. Al saber estas familias que las rentas iban a descongelarse, imagino que se hicieron una serie de preguntas. Una serie de preguntas que tienen que ver con su futuro. Esas interrogantes se las deben haber planteado con particular dramatismo quienes están en la última etapa de su vida. Quien vivió 20, 30, 40 años en un departamento, ¿cómo enfrentará la posibilidad de un cambio? ¿Cómo se va a adaptar al nuevo medio? Y otra cosa muy importante que no podemos omitir. Quien antes pagaba esas módicas rentas, ¿qué van a hacer para poder cubrir los nuevos precios? Para buscar las respuestas a algunas de estas interrogantes, hemos venido aquí a la calle Doctor Martínez del Río, en la famosísima Colonia de los Doctores. En el número 68 hay un edificio pues realmente muy deteriorado. Lo habitan varias familias y en la planta baja se encuentra un personaje muy célebre. Él es especialista en guitarras y en estuches para instrumentos musicales. Yo quiero que nos presentemos. Sí. ¿Cuál es su nombre? Soy Juan Pimentel. Don Juan, ¿desde cuándo llegó usted a este taller? Tengo 28 años trabajando aquí, pero en esta calle tengo cerca de 55 años trabajando. El negocio lo tenía yo antes aquí en Martínez del Río, pero en el 55, y me pasé para este lugar hace 28. ¿Por qué eligió precisamente trabajar en esta colonia y en esta calle? Es que en esta colonia nací yo, y pues mi negocio ha sido siempre las guitarras. ¿En la casa donde usted vivía de niño pagaban renta o eran propietarios? Pagábamos renta. ¿Cuánto pagaban? Pagábamos entonces 75 pesos. 75 pesos. Cuando usted ocupó su primer taller, ¿cuánto pagaba ahí de renta? Pues pagábamos 42 pesos. ¿De qué tamaño era su primer taller? Era aproximadamente como de 8 metros de frente, como 4 de fondo. Don Juan, si usted me lo permite para que podamos platicar más a gusto, ¿puedo entrar? ¿Cómo no? Sí. Este es un taller muy bonito, bueno, tiene todas las huellas de muchos, muchos días de trabajo, pero es un poco frío. Sin embargo, pues usted le da toda la calidez a este lugar. Gracias. Don Juan, ¿por qué se cambió de aquel primer edificio? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que la persona que era dueño estaba nada más unido a una señora que no era casada con él, y ella tenía el temor de que sus hijos del señor le quitaran el edificio debido a que pues no estaban unidos, ¿no? Y se apresuró a venderlo y por eso tuvimos que salir. ¿Cuánto tiempo tardó en encontrar este taller? ¿Buscó pues, mucho o no? Sí, busqué con tiempo, como ella me avisó como unos 2 o 3 años que lo iba a vender. Me apresuré y luego la persona que era el cobrador de aquí era amigo mío y me ofreció este lugar, ¿verdad? Cuando llegó aquí, ¿cuánto pagaba de renta? Sí, eran 40 mil pesos, sí. Es mucho dinero, ¿no? Pues, bueno, es que primero eran 40, pero como luego se devaluó la moneda, entonces se volvió 40 mil pesos, ¿verdad? ¿Ahorita cuánto está pagando de renta? Ahorita estamos pagando 40 pesos, nada más. El 1 de enero se anunció que se descongelaban las rentas. ¿Esta noticia qué significa para usted? Pues significa un poco de molestia, ¿verdad? Porque yo no quisiera salir de aquí debido a que pues mi negocio tiene un prestigio muy grande en todo el mundo.
Bueno, yo tengo clientes en Japón, tengo clientes en España, tengo clientes en Holanda, en Suiza. Ellos podrían buscarlos a donde quiera que usted fuera porque es un maestro en su sí. trabajo. Es posible que sí, porque por la verdad tengo la satisfacción de decir que actualmente todos los que son conocedores de esto, pues me consideran como el mejor del mundo. Incluso en España me dicen que soy el mejor del mundo. ¿Es el mejor constructor de guitarra? Pues yo soy el menos indicado en decirlo, ¿verdad? Pero, pues como le digo a usted, toda la gente que son profesionales, todos me dicen lo mismo. Incluso me acaban de hacer un homenaje, ¿verdad? En el que estuvo los tres ases, ¿verdad? Que ahí ellos hablan de mí. Y pues creo que yo me siento satisfecho de mi trabajo. Con toda razón. ¿Quién le enseñó su oficio, maestro? Pues esto fue una cosa muy ocasional, ¿verdad? Yo lo agarré porque, pues creo que a veces tiene uno ya el signo de que viene uno y tiene uno que hacer algo. Y lo agarré como una cosa de hobby con un amigo, ¿verdad? Que ni era guitarrero ni nada. Pero a mí me gustó y yo lo seguí trabajando. ¿La palabra guitarrero está bien empleada? Generalmente se dice luthier, ¿verdad? Pero en México yo creo que es lo justo, guitarrero, sí. Aquí vienen muchos artistas, me imagino, a quienes usted da servicio. ¿Quiénes son las figuras más importantes que han llegado a su taller? Bueno, pues le hago a los Tres Reyes, a los Tres Ases, a los Montejo, a los Dandies, a los ¿cómo se llaman a los estos? Bueno, no tiene que acordarse de todos los nombres. No, pero todos, los que usted me diga, todos son, incluso los Panchos, y a los mejores tríos de Nueva York. ¿De qué son las maderas? ¿O qué tipo de maderas usa usted para sus instrumentos? Usamos madera de palo santo, de ciprés, de cedro blanco, de arce, de nogal. ¿Son maderas mexicanas o importadas? Algunas son importadas y otras son mexicanas, sí. ¿Cuánto tiempo le toma construir una guitarra? Me toma un mes trabajando continuamente en ella, ¿no? ¿Usted trabaja solo o tiene un equipo de ayudantes? Trabajan mis hijos, uno de ellos está aquí, ¿verdad? El otro no está, pero tengo dos hijos trabajando conmigo. ¿Cuánto cuesta la guitarra más modesta que usted venda? Pues desgraciadamente no son modestas, ni usted, porque todo el material está muy caro y ahorita la más económica sale en 2,500. ¿La más cara? Esa sale ahorita en 8,000 pesos, pero en material se lleva más de la mitad. ¿Reparar una guitarra es también especialidad suya? Sí, sí, mire usted, desgraciadamente aquí no se tiene mucho conocimiento de lo que es este trabajo, pero en España, por ejemplo, hay especialistas en fabricación y hay especialistas en reparación. El que repara no fabrica. Y yo no, yo reparo y fabrico. Don Juan, ¿algún intérprete o cantante español ha venido a solicitar servicios? Sí, un personaje que también es muy bueno cantando, ¿no? Se llama Joaquín Sabinas, ¿verdad? Él vino acá y ¿qué necesitaba que usted le hiciera? Pues mire usted, él quería que yo le hiciera unos requintos, porque actualmente el estilo del requinto que se usa, no solo en México, sino en el mundo entero, todo es una creación mía, ¿verdad? Yo le he hecho muchas innovaciones. ¿Usted hizo el primer requinto que se usó? No, mire usted, el requinto no fue inventado, como dicen, por el Güero Gil, porque ya existía. Lo que pasa es que yo lo he innovado. Don Juan, pues a mí me gustaría que nos dijera exactamente en qué consisten las innovaciones que usted le aplicó al requinto. Sí, bueno, le voy a mostrar uno de... A ver, vamos a ver. Sí, inicialmente el requinto tenía la forma completa, entonces yo por principio de cuentas le hice esto porque ahora la música se toca muy afuera del diapasón y cuando tenía el completo no podían trabajar, ¿verdad? Yo le hice esta figura para que tuvieran más comodidad. Este se lo hice también a los Tres Reyes como una cosa de innovación de ornamento para que se viera otra cosa distinta de lo que está uno acostumbrado a ver.
¿verdad? Ya ha tenido mucha aceptación porque incluso me lo han copiado en todo el mundo, ¿verdad? Ah, pues a mí sí. Me parece muy bien que sigan el ejemplo de un mexicano sí. Tan imaginativo. Ahora, don Juan, ¿a usted le hubiera gustado ser músico? Bueno, inicialmente yo toqué en un trío, pero... ¿En qué trío? Bueno, un trío que formamos entre un compadre y un amigo y yo. ¿Usted qué instrumento tocaba? Yo la guitarra y llevaba la primera voz, ¿verdad? Pero, pues no, la verdad, decidí mejor dejarlo. ¿Cuál era su repertorio? Pues algunas de las canciones que tocan los tres haces, ¿verdad? Como era La Enramada, otra que se llamaba Felipe Fue Desgraciado, y así varias cosas de esas tenía yo, ¿verdad? Aparte le diría a usted que, pues yo siempre pensé llegar a hacer algo, ¿verdad? Pero inicié mi vida en el ciclismo, no hice nada. ¿En el ciclismo se le conoció con algún sobrenombre? No, pero no hice nada. Después me dediqué al box. Sí. Después me dediqué a los toros. ¿Qué peso era el suyo en el box? Era peso pluma. ¿Y ahí sí. Peleaba con su nombre? Sí, pero nunca tuve la oportunidad. Tengo todavía mi tarjeta del box. ¿Dónde entrenaba? Entrenaba yo porque yo fui amigo de Salvador Luterot. Entonces yo entrenaba aquí en Río de la Loza, que tenían a donde está ahora la Arena México. Claro. Bueno, sí, la arena. ¿Llegó a presentarse usted en alguna arena, en alguna noche de profesional? Yo en el Coliseo, en los Guantes de Oro, en la época de el Ratón Macías, ajá. Que por cierto a él le asignaron el peso paja porque no existía. Y en esa época fue cuando yo estuve ahí. ¿Y luego cómo se fue a los toros? Porque mi padre fue monosabio y desde entonces yo ya tenía el ambiente de los toros muy adentro, ¿no? ¿Cómo se prepara un monosabio? ¿Cuánto gana? ¿Quién le da su indumentaria? ¿Dónde se la hacen? ¿Cuánto cuesta? Bueno, pues según mi padre, ¿verdad? Ellos ganaban tan poco que pues nada más se vivía por la afición, ¿verdad? Porque pues él realmente aparte tenía otro negocio. ¿Cómo se llamaba su padre? ¿Cómo era conocido? Mi padre se llamaba igualmente Juan Pimentel y él fue muy íntimo amigo de don Simón Cárdenas, que él sí fue el famoso de los famosos como monosabios, ¿no? ¿Usted quería ser monosabio o quería ser torero? No, yo torero. Yo anduve en el ambiente de los toros, en todo el norte, ¿verdad? Pero pues a veces no se puede. ¿Cuál era su ídolo? ¿A quién quería imitar o superar? Pues mi ídolo fue Silverio Pérez, ¿verdad? Y y Lorenzo Garza por sus tardes de escándalo que hacía, pero que eran muy agradables. ¿El traje de luces llegó a vestirlo? Sí, pero un traje de luces muy deteriorado, de esos que tiene uno que alquilar, ¿verdad? Porque pues todavía no tiene uno la oportunidad de comprar uno, ¿verdad? ¿Cuánto le costaba el alquiler de su traje de luces? Pues eso en ese tiempo me costaba 40 pesos, ¿verdad? ¿Y a qué hora se lo entregaban? Pues me lo entregaban los sábados y lo tenía que entregar el domingo. ¿Y si alguna vez tenía una raspadura, una mancha, usted tenía que pagar extra o no? Sí, cuando lo rompían, sí. Era con Ángel Isunza, que él estaba aquí en Izazaga, que es cuando íbamos a alquilar allí. ¿Ya no está? Ya no. Después, ya él ya murió hace muchos años y después su familia se dedicó a sacar fotografías. ¿Ahora quién alquila ternos para toreros? Pues ya tiene tiempo que yo me dediqué a lo mío y dejé eso y ya no sé nada de eso. Sí. Fíjese lo que es la vida, maestro. Nosotros vinimos aquí para hablar de las rentas congeladas y jamás nos imaginábamos que íbamos a descubrir una personalidad tan importante como usted. Pero más allá de su trabajo, hay algo en lo que usted sí puede ayudarnos mucho. Explicarnos qué va a pasar en caso de que no pueda seguir trabajando aquí. Me dice que va a perder clientela. Pero además va a perder algo muy importante, que son los amigos que lo rodean, maestro. Pues sí, es que como yo de toda la vida he vivido aquí, ¿verdad? Pues es parte de mi vida, ¿verdad? ¿Cuántas personas de esta cuadra lo conocen? Pues todas, las que usted me diga. En caso de que usted tuviera una urgencia, una necesidad de ayuda, ¿sentiría que podrían auxiliarlo cualquiera de sus vecinos? Pues yo creo que sí, porque siempre me he llevado bien con ellos. Nunca he tenido problemas, ¿verdad? Y pues sería lo que tendría que hacer, era cambiarme a otro lado y pedirle que ellos le dieran la dirección al cliente.
En 55 años que he vivido aquí, ¿cuánto ha cambiado esta calle? Pues ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Porque la mayoría de los edificios de enfrente fueron demolidos para hacer nuevos, ¿verdad? Después del terremoto del 85. Sí. ¿A usted no se le afectó su taller? Pues nada más al edificio se le hizo una pequeña fisura ahí, ¿verdad? Pero pues no creo que está en tan malas condiciones porque pues todo el material que tiene es muy muy consistente, ¿verdad? ¿Usted vive en ese edificio, don Juan? No, yo tengo la casa de ustedes, ya sea mi casa, en la colonia Moctezuma. Vivo en Norte 29, número 38. Muchas gracias, don Juan. Sí. Es un placer saber cuál es su domicilio. ¿Nunca pensó, por ejemplo, en que se podía ir a poner su taller allá en esa colonia? Pues, mire, cosas raras de la vida, ¿verdad? Allá nadie me conoce. Yo llego solamente en las noches, salgo muy temprano y pues me conocerán dos, tres gentes, pero... ¿Sus vecinos no saben cuán importante es usted? No, ellos no saben. ¿Y usted sí lo sabe? ¿Que cuán importante soy? Pues lo sé porque los mismos tríos me lo comunican, ¿verdad? Precisamente uno de los tríos que se considera ahora los nuevos Panchos. La otra vez me hizo una pregunta y me decía, ¿no sabe qué hablan de usted en España? No, le digo, definitivamente no. Dice, pues mire, yo como no llevo un instrumento de usted, me dijeron, bueno, ¿y por qué no traes uno de los instrumentos del mejor fabricante? Dice, bueno, ¿pero quién es? Dice, mira, para nosotros los españoles hay dos en el mundo entero. Aquí en España, José Ramírez, y en México, Juan Pimentel. Oiga, ¿y conoce a don José Ramírez? No. ¿Ha visto alguna vez una guitarra hecha por el señor Ramírez? Sí, muchas. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre su trabajo y el de usted? Bueno, me permite usted que yo le diga la verdad. Sí, por sin supuesto. Que parezca que soy exagerado. El trabajo de Ramírez es muy bueno, pero en cuanto a sonido, a calidad de trabajo y todo, es inferior al mío. ¿De qué depende? ¿Usted cuide el acabado, los pequeños detalles o sabe escuchar la voz de la madera? Mire usted, lo importante para que uno tenga clientes y que ellos lo prefieran a uno es el sonido de la guitarra, la afinación exacta en el diapasón, el acabado que sea muy bueno, ¿no? ¿Para eso hay que ser músico o no? Bueno, no, hay que ser, podríamos decir, técnico, conocer la guitarra, conocer... la técnica en cuanto a la fabricación, ¿verdad? En España está un gran luthier. En México está el mejor del mundo. ¿Y quiénes son sus descendientes? ¿Quiénes son sus alumnos? ¿Usted imparte clases o trata de dar enseñanzas a jóvenes interesados en este trabajo? Tengo un amigo que yo le di clases y que él está ahora en Estados Unidos. Él es norteamericano, ¿no? Allá está considerado como muy bueno, ¿verdad? ¿Pero y usted no va, por ejemplo, a los talleres de laudería a enseñar a los jóvenes trabajo? No, porque no me lo han solicitado. Apenas hace unos días yo hice un trabajo para una persona en Hermosillo, Sonora, y me dijeron que las gentes querían que yo fuera a dar clases, pero no hemos hablado nada de eso. Usted habla muy claramente y seguro, segurísimo, que en cuanto tuviera un alumno enfrente le transmitiría sus conocimientos. Pero yo le quiero preguntar una cosa, maestro. En el arte, ¿no hay ciertos pequeños detalles que son individuales? A lo mejor todo el secreto de su trabajo está en esta mano derecha. Pues sí, creo que las manos son lo más importante. Y luego, el amor que uno agarre al trabajo, esa es la verdad, ¿no? Sí. Con sus manos ha construido infinidad de guitarras. ¿Cuántas serán? Bueno, a través del tiempo que tengo de hacerlo, yo considero que son unas 4 o 5 mil guitarras. ¿Usted sabe cuál es el destino de esas guitarras? ¿Usted sabe a dónde van con su música guardada? Bueno, sé a quién se las vendo, pero no a dónde van, ¿verdad? Porque como generalmente son tríos que viajan mucho, ¿verdad? Pero sí le puedo decir a usted que casi a donde quiera que usted vaya y haya guitarras, se habla de nosotros. Cuando usted sabe que un trío tiene mucho éxito, por ejemplo, en Japón o en los Estados Unidos, ¿siente que parte de ese éxito le corresponde? Pues yo creo sí, porque como le decía yo a usted hace un momento, ¿verdad? Me hicieron una canción
dedicada a mis manos y a mi trabajo. ¿Qué dice esa canción más o menos? Ellos dicen en este, más o menos esto: Juan, soy la guitarra que va por el mundo. Tú me pones sentimiento, tú eres el causante de que yo camine. Y luego, ahí se acaba y luego habla un cancionero, dice: yo soy el admirador de tu trabajo. Ella es mi compañera, ella es la que me hace sacar todo lo que yo siento. Dice: somos tres que nos entendemos. Para usted la guitarra debe ser algo muy especial. Me lo imagino, pero quisiera saberlo con mayor precisión. ¿Es una presencia, es una compañía, es una sombra, es una tentación, es una imaginación, un sueño? ¿Qué es? Pues la guitarra para mí significa, digamos, el amor de mi vida, ¿no? Y aparte de eso, pues es, cada guitarra que hacemos, sentimos ese deseo de saber cómo va a sonar. Pero afortunadamente, como tengo una técnica muy especial, ¿verdad?, casi tengo la certeza que va a ser muy buena. ¿Es una técnica que usted creó o la heredó de alguien? Yo la he creado, la he innovado. La innovación no solamente es por fuera, sino es por dentro, en las partes más importantes del instrumento. Don Juan, ¿cuál es la parte más importante de una guitarra? El abanico. Ese va puesto en la tapa. A ver, enséñenos sí. El abanico, si es posible. Ah, pues aquí tiene una tapita que viene. Sí, mire usted, estas barritas de madera son lo más importante, porque estas sirven para dar la calidad de sonido, la fuerza a la tapa, la vibración a la tapa, y es una de las partes más importantes. Son como las varillas, digamos, como el esqueleto de la guitarra. Algo así. Esto es. Ahora, el tamaño de las varitas, ¿tiene que ver con la calidad del sonido? Sí, ahí está una de las partes importantes, ¿verdad? Van medidas, esta todavía no están terminadas. La medida y la distancia. ¿Con qué están pegadas? Están pegadas con lo que se llama cola, ¿verdad?, que es el pegamento antiguo. Sí, le hice esa pregunta, sabía que era cola porque se ve, porque me imagino que usted no ha aceptado ciertos aspectos de la modernización, y lo digo subrayado. Sí, mire usted, actualmente casi todos trabajan el resistol, pero a nosotros no nos conviene porque en climas húmedos tiende a despegarse las piezas, y nosotros no nos conviene porque, por ejemplo, mire usted, el requinto de Gilberto Puente tiene ahorita con él, usándolo 35 años, y ya lo ha llevado por todo el mundo y sigue bien. Con los instrumentos musicales pasa lo que con el vino, que entre más pasa el tiempo, más deliciosos son. ¿Realmente sí llegan a adquirir cierto sonido? Sí, exactamente. O sea que, mire usted, nosotros entregamos una guitarra, suena bien, con un bonito sonido, pero si usted lo oye después de varios años, la calidad ha cambiado, pero para superarse. Por eso es que dicen que la guitarra o los instrumentos antiguos siempre son mejores que los nuevos, ¿no? Porque hay cosas que no podemos dar, es el sabor del sonido del tiempo. Don Juan, a lo mejor piensa que me excedo. Dirá usted, ¿cómo esta mujer a la que le he dado tanto tiempo, a la que le he contado parte de mi vida y algunos secretos de mi trabajo, ahora quiere pedirme algo más? Pues usted se lo va a preguntar, pero yo sí, en efecto, le voy a pedir algo más. Sabe que no puedo irme de aquí sin escuchar el sonido de una de sus guitarras, aunque no esté afinada, no importa. Lo que queremos oír es la calidad del sonido. ¿Cómo no?